El tratar de evadir las aduanas sanitarias instaladas en los accesos a Puerto Montt se ha transformado en pan de cada día en los diferentes puntos de la ciudad. Por ello, los vecinos de los sectores aledaños han decidido tomar sus propias medidas para evitar que un importante número de vehículos transiten por estos caminos que, por lo general, están en mal estado. Por ello, que en Chinquihue Alto decidieron durante el fin de semana el cerrar esta ruta, que además es privada, pero conecta parte del Tepual con la costa de la ciudad, por lo que decidieron botar este árbol y así evitar que autos y camionetas y hasta camiones de alto tonelaje circulen por este sector. Al final son terrenos nuestros y los abrimos para beneficio de los residentes. Lo único que no tenemos nosotros es un cierre perimetral, no tenemos portón como un condominio, porque para la comunidad es bastante extensa. Entonces nosotros facilitamos la salida a carretera y a la costa, pero a través de la buena voluntad de los vecinos que se dieron esto. Es el alto tráfico, este camino ustedes lo vieron como es un camino de tierra, es un camino de ripio que no da para un alto tráfico y menos de camiones. O sea, si usted viniera en la mañana un día lunes, de estos días que se ha producido esto, un día lunes, martes, miércoles, es impresionante la cantidad de vehículos. Los camiones que pasan, porque son camiones tolva. El otro día contamos 18 camiones tolva en una mañana, en un camino de esto donde tenemos una huella de cemento hecha por los vecinos con nuestro bolsillo, el Estado no aportó ahí. Y más los vehículos que bajan a alta velocidad. Aquí han habido problemas con vecinos, porque los vecinos también dicen, salgo de mi... Porque tú entiendes que este camino tiene muchas entradas, a derecha, a izquierda, donde salen los vecinos, nosotros los que vivimos. Entonces salimos mirando, pero la gente... Aparte de camiones, todo lo que pasan, también pasan camiones rampla. Camiones que vienen a cargar salmones, y ellos pasan por acá y no dejan pasar a ningún vehículo, digamos, y tampoco pueden retornar, ¿ya? Pues son camiones bastante grande, gran tonelaje. Tú ves cómo está la poza allá. Esa poza, los camiones, los autos pequeños ya no pueden pasar ahí. Nuestra presidenta tuvo que pasar por al lado, apenas, y se complica el tránsito peatonal. La complicación también, justamente le pregunté eso, el tránsito peatonal, ¿cuánto se complica a ustedes entendiendo que pueda seguir aumentando el flujo de vehículos? Demasiado. Aparte que hay niños, la gente aquí que viene con camionetas corre. Muchas veces uno tiene que ganarse a un costado para que puedan pasar, pero vienen demasiado rápido. Es que estamos ya cabreados con el tráfico de los camiones tolva, las rampas, camiones con carro, camionetas que nos respetan, incluso a mi tía que está ahí, antes de ayer casi la atropellan. Ayer a mi señora casi la atropellan aquí mismo. Entonces no hay un respeto aquí con el camino que tenemos. Lo cierto que lo sucedido en Chinquihue Alto pasa también por el sector de Costa Tenglo, por lo que se decidió instalar este montículo de tierra para evitar que los vehículos se evadan la aduana sanitaria y crucen directamente hacia la costa porteña. Episodio similar es el que se registró durante el fin de semana en el sector de Puerta Sur, donde desconocidos con lingas decidieron retirar parte de las barreras New Jersey para que los vehículos puedan acceder a este sector residencial. Personal de la concesionaria Ruta del Canal debió utilizar un camión pluma durante la tarde-noche para reinstalar nuevamente las barreras y así evitar que haya una circulación de vehículos que quieran evadir la aduana sanitaria y pretendan ingresar desde otros puntos a Puerto Montt.